8 efectos negativos de ser demasiado amable y cómo evitarlos. ¿Te has sentido alguna vez decepcionado porque tu amabilidad no fue correspondida como esperabas? Descubre cómo la filosofía estoica puede ayudarte a ser genuinamente generoso sin sacrificar tu paz mental y bienestar emocional. Aprende a establecer límites saludables y a encontrar alegría en el acto de dar sin expectativas. Transfórmate en la mejor versión de ti mismo y fortalece tus relaciones con sabiduría estoica. Según la escuela filosófica estoica, ser demasiado amable puede tener varios efectos negativos. A continuación, se describen estos efectos y cómo evitarlos utilizando principios estoicos. 1. Expectativas poco realistas de las personas. Efecto negativo. Puedes terminar esperando que otros respondan con el mismo nivel de generosidad, y cuando no lo hacen, sentirte decepcionado y frustrado. Esto puede llevar a resentimientos y a una sensación de injusticia, afectando tus relaciones y tu bienestar emocional. Además, esta constante decepción puede erosionar tu autoestima, ya que podrías empezar a cuestionar si tu amabilidad y generosidad son mal interpretadas o si simplemente no valen la pena. Con el tiempo, esta dinámica puede causar fatiga emocional y llevarte a ser menos inclinado a actuar de manera generosa, afectando negativamente tu identidad y tu sentido de propósito. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Estrategia estoica. Practica el desapego emocional y acepta que no puedes controlar las acciones de los demás. Los estoicos enseñan que debemos enfocar nuestra energía en lo que está bajo nuestro control, como nuestras propias acciones y reacciones, y aceptar lo que no podemos controlar, que incluye las respuestas y comportamientos de otras personas. Encuentra alegría en el acto de dar sin esperar nada a cambio y mantén tu paz mental. Al cultivar una actitud de gratitud por la oportunidad de ayudar y de contribuir positivamente, independientemente de la reacción de los demás, puedes proteger tu serenidad y evitar la frustración. Para implementar esta estrategia, puedes practicar los siguientes hábitos. 1. Reflexión diaria. Al final de cada día, reflexiona sobre tus acciones y tus expectativas. Pregúntate si esperabas algo a cambio de tu amabilidad y cómo te sentiste al respecto. Reconocer estos sentimientos te ayudará a ajustarlos con el tiempo. 2. Meditación estoica. Dedica unos minutos cada día a meditar sobre la naturaleza del control y el desapego. Los estoicos a menudo utilizaban la visualización negativa, imaginando escenarios en los que no recibían nada a cambio de sus buenas acciones, para prepararse emocionalmente y reducir el impacto de las decepciones. 3. Reforzamiento positivo interno. En lugar de buscar validación externa, aprende a apreciar y validar tus propias acciones. Recuérdate a ti mismo que la verdadera recompensa está en el acto de ser amable y generoso, no en la reacción de los demás. 4. Redefinición del éxito. Cambia tu definición de éxito personal de recibir reconocimiento a actuar de acuerdo con mis valores. Esto te ayudará a sentirte satisfecho con tus acciones independientemente de cómo respondan los demás. 5. Comunicación asertiva. Aprende a comunicar tus expectativas de manera clara y directa. A veces, los malentendidos ocurren porque no expresamos nuestras necesidades o expectativas. Ser claro y honesto sobre lo que esperas puede ayudar a gestionar mejor las relaciones. 6. Autoafirmación. Recuérdate regularmente tu valía y la importancia de tus acciones. Las afirmaciones positivas pueden fortalecer tu autoestima y reducir la necesidad de validación externa. Al aplicar estos principios estoicos, podrás reducir las expectativas poco realistas y mantener tu paz y felicidad incluso cuando los demás no respondan como esperas. Conclusion final. Practicar una amabilidad equilibrada y consciente, fundamentada en los principios estoicos, puede ayudarte a evitar los efectos negativos de tener expectativas poco realistas de los demás. Al desapegarte emocionalmente de las respuestas de los otros y centrarte en lo que puedes controlar, puedes mantener tu paz mental y bienestar emocional. La clave está en encontrar alegría en el acto de dar, establecer límites saludables y reforzar tu propia autoestima sin depender de la validación externa. Aplicando las estrategias estoicas mencionadas, puedes transformar la manera en que interactúas con el mundo, reduciendo el riesgo de decepciones y resentimientos. Esto te permitirá ser genuinamente amable y generoso, manteniendo al mismo tiempo tu autenticidad y respeto propio. En última instancia, una vida guiada por principios estoicos te ayudará a cultivar relaciones más saludables y significativas, mientras preservas tu serenidad y sentido de propósito.